Cuando las condiciones de vida empeoran y la economía falla, las personas intentan encontrar las razones de sus problemas. Es entonces cuando los extremistas políticos pueden volverse populares al culpar a ciertos grupos de personas y prometer que, al deshacerse de ellos, los problemas de la sociedad desaparecerán. Esto puede llevar a la eliminación deliberada de aquellos que son diferentes debido a su raza, religión, sexualidad o discapacidad, un fenómeno conocido como genocidio. Las 10 etapas del genocidio son un marco para comprender cómo ocurren los crímenes contra la humanidad, para que podamos detectar signos de advertencia tempranos y potencialmente prevenirlos. La primera etapa es la clasificación. Los extremistas dividen a las personas en grupos separados según sus diferentes características. Esto a menudo sucede para crear una mentalidad de nosotros contra ellos, o encontrar a alguien a quien culpar por los problemas sociales. La segunda etapa es la simbolización. Esto implica asignar símbolos o nombres a los miembros del otro grupo. El objetivo aquí es dividir la sociedad y dejar claro quién pertenece a cada grupo. La tercera es la discriminación. El grupo dominante usa su poder para negar a otros ciertos derechos o privilegios. Leyes particulares pueden limitar la libertad de los marginados. Aumentan los casos de acoso y la brecha social se amplía. La cuarta es la deshumanización. El grupo objetivo es retratado como menos que humano, a menudo comparado con animales o enfermedades. Despojar a una persona de sus cualidades humanas hace más fácil justificar la violencia contra ellos. La quinta es la organización. Esta etapa puede implicar multitudes violentas que son toleradas por la clase dominante o incluso la creación de milicias patrocinadas por el Estado. En algunos casos, los perpetradores comienzan a planificar cuidadosamente los siguientes pasos del genocidio. La sexta es la polarización. Los extremistas demonizan ahora al grupo objetivo e intentan dividir completamente la sociedad, exigiendo que todos escojan un lado. Los moderadores, que quieren reducir las tensiones, a menudo son identificados como enemigos y silenciados. La séptima es la preparación. Los criminales ahora planean el asesinato masivo. Pueden identificar a las víctimas por nombre o número, encontrar dónde viven y adquirir armas o construir instalaciones para ayudar en sus esfuerzos. La octava es la persecución. La violencia aumenta. El grupo objetivo es sistemáticamente sometido a acoso, desplazamiento u otras formas de abuso. A menudo, todo esto sucede bajo el disfraz de medidas de seguridad. La novena es la exterminación. Comienza la matanza masiva. Los culpables ven a sus víctimas como menos que humanos, creyendo que están limpiando el mundo de un elemento indeseable. Y así justifican el uso de violencia desproporcionada. La décima es la negación. Los responsables de la crueldad niegan sus crímenes, destruyen evidencia, culpan a las víctimas e intentan reescribir la historia, justificando sus acciones como necesarias para el bien mayor. Por eso, después del genocidio, los criminales deben ser responsabilizados y el trauma debe ser abordado. Entonces, los sobrevivientes pueden sanar y la sociedad puede intentar reunificarse. Hay que tener en cuenta que las 10 etapas pueden no ocurrir de manera lineal, pueden suceder simultáneamente. El doctor Gregory Stanton, quien observó el fenómeno, sugirió medidas preventivas para combatir cada etapa, aunque creía que en última instancia, solo una intervención internacional puede detener tal desastre. En Alemania, Camboya, Ruanda y otros lugares, la ayuda externa a menudo llegó demasiado tarde para demasiados, razón por la cual Stanton también fundó Genocide Watch, una organización sin fines de lucro para ayudar a prevenir que se desarrolle la próxima tragedia. ¿Qué piensas? ¿Es suficiente el conocimiento para prevenir eventos genocidas? Y si no, ¿qué otras medidas podemos tomar para evitar la próxima catástrofe humana? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.
Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com/sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.